Bienvenidos. Estamos esta tarde con Giovanna Fossati. Ella es curadora en jefe del Eiffel Museums de Ámsterdam, donde tiene a su cargo una colección de más de 50.000 títulos. Y también es profesora de Patrimonio Cinematográfico y Cultura Cinematográfica Digital en la Universidad de Ámsterdam. Allí da clases en la maestría en preservación y presentación de la imagen en movimiento desde la creación de esta carrera en el año 2003. So good evening and well, thank you Lorena for the kind introduction and thank you all for this warm welcome and thank you Alejo in advance for the translation. And thank you to the Universidad Nacional de San Martín for the invitation to talk here today. So tonight I would like to share with you what I think film heritage is today. I will do so first by trying to define what is film in the digital term. This will require introducing a number of theoretical frameworks that I have proposed 10 years ago in my book, From Grain to Pixel. Finally, I will sketch some of the directions which I'm currently exploring in my research and archival work. One note in advance, please keep in mind that we will have to translate the concept film into Spanish as either cine or película, depending on the context. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la hermosa presentación y por su cálida bienvenida. También quería agradecer a la Universidad Nacional de San Martín por la invitación hoy a presentar esta ponencia aquí. Y esta noche me gustaría compartir con ustedes lo que yo creo que es el patrimonio cinematográfico hoy en día. En primer lugar, lo voy a hacer tratando de definir lo que es el cine en el cambio digital. Esto va a requerir que presente un número de contextos o marcos teóricos que he propuesto hace 10 años en mi libro Del grano al píxel. Finalmente, voy a esbozar algunas de las direcciones en las que estoy explorando actualmente tanto en mis trabajos de investigación como de archivo. Y por favor les voy a pedir que tengan en cuenta que vamos a tener que traducir el concepto de film en inglés tanto como cine o como película según el contexto. So during my talk there will be a couple of intermezzos with films and fragments that I hope will help illustrate some of my points. What is film heritage? And more specifically, what is film heritage today between the recognized materiality of the celluloid films and the presumed immateriality of digitized or digital films? What is film heritage between the practice of film archives and the conceptualization of film, a medium that is dramatically changing not only as a technology, but also as a cultural phenomenon. Durante mi presentación, haré un par de breves pausas con videos y fragmentos que espero que ayuden a ilustrar algunos de los puntos que voy a plantear. ¿Qué es el patrimonio cinematográfico entre la práctica de los archivos y la conceptualización del cine, un medio que está cambiando tan dramáticamente, no solo en forma tecnológica, sino también como un fenómeno cultural? Film is no longer the strip of celluloid that we have known for so long. And films are not shown today only in movie theaters. Una película ya no es esa cinta de celuloide que conocimos durante tanto tiempo. Y las películas ya no son mostradas únicamente en salas de cine. Today we have digital films. They are watched on computer monitors, tablets, smartphones. Hoy tenemos películas digitales que son vistas en monitores de computadora, en tablets o en celulares. They are screened on buildings. Son proyectadas en edificios. Within exhibitions. Dentro de muestras. No less important, moving images are produced, consumed and archived by everybody everywhere. Y algo no menor, las imágenes en movimiento son producidas, consumidas y archivadas
por todo el mundo en todas partes. Media scholar Dan Strebo has argued that talking about digital film today is an oxymoron. Indeed, a film is a strip of celluloid with a succession of photographic images impressed in the layer of emulsion on its surface. Based on this definition, film does not come in a digital format. I argue, though, that using the term film today, also for digital films, is not only legitimate, but rather necessary. It is necessary, first of all, to claim the continuity of 120 years of film history. In addition, it serves the objective of stressing the materiality that digital films still share with their analog predecessors, a characteristic also of digital film, which is too often overlooked. El académico Dan Strebo argumentó que hablar de una película digital hoy en día es un oxímoron. De hecho, una película es por definición una cinta de celuloide con una sucesión de imágenes fotográficas impresas en la capa de emulsión de su superficie. Basados en esta definición, una película no viene en formato digital. Yo planteo, sin embargo, que usar el término película hoy también para películas digitales no es solo legítimo, sino también bastante necesario. Es necesario, en primer lugar, abogar por la continuidad de los 120 años de la historia del cine. Adicionalmente, también sirve al objetivo de subrayar la materialidad que las películas digitales aún comparten con sus predecesores analógicos, una característica también del cine digital que muchas veces es dejada de lado. What is so beautiful and unique about the word film is that it refers to the medium's materiality, which is one of the levels at which the science of film continues to operate also in today's digital film culture, a material level that most people never directly access and thus fail to recognize. Lo que es tan bello y único de la palabra película es que se refiere a la materialidad del medio, la cual es uno de los niveles en los cuales la ciencia cinematográfica continúa operando también hoy en la cultura del cine digital, un nivel material que la mayoría de la gente nunca accede directamente y por lo tanto falla al reconocerlo. The term film does not refer only to moving images. It entails a cultural, social, aesthetic, and I stress material sphere that finds its roots in the experimentation of the late 1800s. It all started with a flexible film of celluloid covered with a layer of silver emulsion. Even at that time, most people could not access such material layers, in the same way they have no access to the binary codes on the digital film carriers today. However, everybody understands that there are material things that in one way or another are necessary to support what we see on the screen. Such awareness has been at the basis of the development of film heritage as a science. El término cine no se refiere solo a imágenes en movimiento, también abarca una esfera material, estética, social y cultural, y subrayo lo material, porque esto tiene su raíz en la experimentación que comenzó a fines de los 1800. Todo comenzó con una película flexible de celuloide cubierta con una capa de emulsión de plata. Incluso en esa época, la mayoría de las personas no podía tener acceso a esas capas materiales del cine, de la misma forma que hoy no tienen acceso a los códigos binarios de los soportes digitales. Sin embargo, todo el mundo entiende que hay cosas materiales o cuestiones materiales que de una forma u otra son necesarias para hacer el soporte de lo que vemos en la pantalla. Dicha conciencia ha estado en los fundamentos del desarrollo del patrimonio cinematográfico como ciencia. Film, as I would like it to be intended, is a broader concept that transcends the technological differences such as those between the analog and the digital. Film heritage includes all the elements that inform and form film culture.
And while film culture today has happened to become more and more digital, it is still based on more than a century of analog film and analog film culture. El cine, como me gustaría que se viera reflejado, es un concepto más amplio que trasciende las diferencias tecnológicas como aquellas que existen entre lo análogo y lo digital. El patrimonio cinematográfico incluye todos los elementos que informan y forman la cultura cinematográfica. Y mientras que la cultura del cine hoy se ha convertido, por acaso, en algo más y más digital, todavía está basada en más de un siglo de películas digitales y de una cultura del cine analógica. Film heritage comprises the theory and practice of collecting, archiving, preserving and presenting films. The field emerged in the 1930s with the opening of the first film archives in the Western world, followed by many more worldwide after World War II. Some of the goals of public non-profit archives were collecting, preserving, and showing national film heritage. But they also had a strong focus on international avant-garde films. This can be linked to the strong connection that emerged in the 1920s and 1930s between avant-garde filmmakers and early film theorists who were establishing film as a form of art. Film archives subscribed to that idea, which strengthened their very raison d'être. Note that until then, films were mainly seen as a form of entertainment, and after commercial exploitation, they were usually destroyed to recover the silver in the emulsion. Algunos de los objetivos de archivos sin fines de lucro y públicos fueran la recopilación, preservación y exhibición de películas del patrimonio cinematográfico nacional, pero también tenían un fuerte enfoque en películas internacionales de vanguardia. Esto puede vincularse con la fuerte conexión que surgió en las décadas de 1920 y 1930 entre los realizadores de cine de vanguardia y los primeros teóricos del cine que establecieron al cine como una forma de arte. Los archivos cinematográficos suscribieron a esa idea que fortaleció su propia razón de ser. Nótese que hasta ese momento las películas se veían principalmente como una forma de entretenimiento y después de su explotación comercial frecuentemente eran destruidas para recuperar la plata de la emulsión. Films have started being considered part of our cultural heritage only with the film archival movement. In 1938, the International Federation of Film Archives was founded, and a number of principles were defined that are still binding for film archives worldwide today. The practice of film archives has changed since then. This practice has been quite inaccessible and at times even secretive, partly due to the complex legal issues. Indeed, the copyrights of many films held by archives were in fact owned by commercial companies that could, and at times did, claim their rights on the films. The inaccessibility of film archives was also favored by the lack of interest in archival films by the larger audience and by the academic community. Las películas empezaron a ser consideradas parte de nuestro patrimonio cultural solo con el movimiento de los archivos. En 1938, la FIAF, o la Federación Internacional de Archivos Cinematográficos, fue fundada y un número de principios fueron definidos que aún hoy rigen para los archivos en todo el mundo. La práctica de los archivos ha cambiado desde ese entonces. Esta práctica ha sido muchas veces inaccesible e incluso a veces secreta, en parte debido a los complejos temas legales relacionados. De hecho, los derechos de muchas películas que eran de archivos, de hecho, no eran de los archivos, sino que los derechos los tenían distintas compañías comerciales que podían, y a veces hacían, reclamar los derechos sobre las películas. La inaccesibilidad de los archivos cinematográficos también se vio favorecida por la falta de interés en las películas de archivo por un público más amplio y también por la comunidad académica.
Things changed in the late 1970s at the 34th Annual Congress of the Federation of Films Archives, held in Brighton in 1978. A group of film scholars was invited to view and discuss several hundred films from the early 1900s. This event has been indicated as the symbolical starting point of a new relationship between the practice of film archiving and academic film studies. Estos cambios, estas cuestiones cambiaron a fines de los 70. En la reunión anual número 34 de la Federación de Archivos Cinematográficos, que se celebró en Brighton en 1978, un grupo de académicos del cine fue invitado a ver y discutir varios cientos de films antiguos de comienzos del 1900. Este evento fue indicado varias veces como el punto de inicio simbólico de una nueva relación entre la práctica del archivo cinematográfico y el mundo de los estudios académicos de cine. Also, starting in the 1980s, a number of academic master programs in film archiving were launched. Many more followed in the 1990s and 2000, including, more recently, the Diplomatura en Preservación y Restauración Audiovisual here in Buenos Aires. This proliferation of academic programs is a sign of a novel growing interest in the field. Al mismo tiempo, comenzando la década del 1980, un número de programas de maestría en el campo de archivos cinematográficos fueron iniciados. Muchos más siguieron en la década del 90 y del 2000, incluyendo más recientemente a la Diplomatura en Preservación y Restauración Audiovisual aquí en Buenos Aires. La proliferación de programas académicos es un símbolo del renovado interés y creciente interés en este campo. Due to its relative young age as an academic discipline, film heritage studies form an unevenly charted territory that has historically grown out of film and media studies, but that is always in dialogue with other disciplines, such as heritage and museum studies, art history, digital humanities, and more recently, computer science. One thing that has become evident in the first two decades of academic film heritage programs is the importance of keeping theory and practice in contact and in balance through a fruitful collaboration between scholars and archivists in the field. Debido a su juventud relativa como una disciplina académica, el patrimonio cinematográfico y los estudios de esta disciplina tienen un territorio con distintos niveles dispares de desarrollo que históricamente nació de los estudios cinematográficos y de medios, pero que siempre está en diálogo con otras disciplinas como son los estudios museísticos y de patrimonio, historia del arte, humanidades digitales y más recientemente ciencias de la computación. Algo que ha resultado evidente en las primeras dos décadas de los programas académicos de patrimonio cinematográfico es la importancia de mantener el vínculo entre la teoría y la práctica y un equilibrio a través de una colaboración fructífera entre académicos y archivistas que se están desempeñando en el campo. It is thinking along these lines that I realized that the experience in the archival practice offers a privileged perspective to reflect on the nature of film. Working in a film archive has allowed me to look very closely at what has been happening to film in the transition to digital, with born digital films coming into the archives and replacing celluloid films, and new tools for digitization, restoration, and access, allowing film-born films to be made available to a much broader audience. Y pensando en estas líneas, me di cuenta de que la experiencia en la práctica en los archivos ofrece una perspectiva privilegiada para reflexionar sobre la naturaleza del cine. Trabajar en un archivo cinematográfico me ha permitido observar muy de cerca lo que ha estado ocurriendo con el cine en su transición al digital, con las películas que fueron nativas digitales, que llegaron a los archivos y reemplazaron a las películas de celuloide, y con nuevas herramientas para la digitalización, restauración y acceso que permitieron tanto
películas nativas digitales o a películas anteriores estén disponibles para un público muchísimo más amplio. Also known as the digital turn, this technological and cultural transition is in fact a long wave that started rising a quarter of a century ago, in the early 1990s, when digital sound, digital editing, and digital effects started entering film production. From the joint perspective of theory and practice, I started realizing that transition in reality is a constant in film history, a steady state of film, if you wish. As such, transition can also be pivotal for developing a theory of film archival practice. También conocido como el giro digital, esta transición cultural y tecnológica es de hecho una onda larga, de una trayectoria larga que comenzó hace un cuarto de siglo, a mediados de los 90, cuando el sonido digital, la edición digital y los efectos digitales comenzaron a ingresar en las producciones cinematográficas. Desde una perspectiva conjunta de la teoría y la práctica, comencé a darme cuenta de que la transición, en realidad, es una constante en la historia del cine, un estado permanente del cine, si se quiere. Como tal, la transición también puede ser un eje sobre el cual pivotar y desarrollar una teoría de la práctica de archivos cinematográficos. If we look closely, we realize that the changes introduced by the advent of the digital in filmmaking today are similar to the transformation that films have always undergone after they entered the archive. That is what I call the archival life of films. In the restoration process, films are literally replaced part by part or frame by frame by duplication through analog and or digital means. The original films are preserved in the archives vaults, but it is usually their new copy, being analog, digital or hybrid, that is shown, projected on a cinema screen or streamed to a computer monitor. Si observamos en detalle, vamos a darnos cuenta de que los cambios introducidos por el advenimiento de lo digital en la realización cinematográfica actualmente son similares a las transformaciones que las películas siempre han sufrido después de entrar en un archivo, lo que yo llamo la vida archivística de una película. En los procesos de restauración, las películas se ven reemplazadas literalmente, parte por parte o cuadro por cuadro, por duplicación a través de medios digitales o analógicos. Las películas originales son preservadas en los archivos mismos, pero es generalmente su nueva copia, ya sea analógica, digital o híbrida, la que se muestra, la que se proyecta en una pantalla de cine o la que se ve por streaming en alguna computadora. Indeed, the replacement of parts has always been inherent of film and of film archival practice. As an art and a technology of reproduction, a new film copy is typically struck from a previous one, a positive from a negative, a restoration from an older print. In this process, technologies, formats, color, and sound systems have always been translated by necessity into different ones throughout film history, and recently have happened to include also digital technologies. Film is inherently transitional, and its transition from analog to digital is a significant transformation, but one that ontologically does not affect its conceptual artifact. De hecho, la sustitución de partes ha sido siempre algo inherente al cine y a la práctica de los archivos cinematográficos. Como un arte y una tecnología de la reproducción, una nueva copia de una película típicamente surge de una copia previa, un positivo de un negativo, una restauración de una copia más vieja. En este proceso, distintas tecnologías, formatos, el color y el sonido y sus sistemas siempre han estado traducidos por necesidad a otros sistemas a través de la historia del cine y recientemente han incluido también tecnologías digitales. El cine es algo inherentemente transicional y esa transición de lo análogo a lo digital es una transformación significativa, pero es una que ontológicamente no afecta a su artefacto o dispositivo conceptual.
As I mentioned earlier, the combination of theory and practice lies at the foundation of my work as a scholar and as a museum curator. I have always felt very strongly that bridging theory and practice is essential, and especially urgent today that the technology, the expertise, and the conceptualization of film are changing so rapidly. For the same reason, the archival life of film needs to be rediscussed, paying attention to new developments in the film discourse and new trends within filmmaking and film culture. Para poder clarificar mejor la postura que estoy tomando sobre la práctica de los archivos cinematográficos, me gustaría recapitular algunas de las ideas que expuse en mi libro Del grano al píxel, que de hecho son un intento de sentar las bases para un nuevo enfoque a la teoría de los archivos cinematográficos y su práctica. And I'm very happy to announce that this week, From Grain to Pixel, appears in a Spanish translation, Del grano al píxel, which is published in Argentina by Imago Mundi and has been made possible by the wonderful curators and of this translation, Lorena Bordigoni and Gloria Ana Díez. Bueno, y estoy muy emocionada de anunciarles que esta semana se va a lanzar, como ya saben, aquí lo tenemos, el libro en español, Del grano al píxel, aquí en Argentina, por Imago Mundi, y ha sido traducido y curado por Lorena y Gloria, que aquí nos acompañan. In From Grain to Pixel, I have addressed the questions, what is film, and by analogy, what is film heritage, in the technological and cultural shift to digital. There, I moved away from the unproductive opposition, analog versus digital, and I rather proposed to look at film's nature from the perspective of transition as the unifying element of in film history. Film as a medium has never existed in one form, and the digital turn is just making its transitional character all the more evident. En Del grano al píxel he tratado cuestiones como qué es el cine y, por analogía, qué es el patrimonio cinematográfico en el cambio cultural y tecnológico a lo digital. Allí me alejé de una posición que consideraba poco productiva entre lo analógico y lo digital y propuse más bien observar la naturaleza del cine desde la perspectiva de una transición que es el elemento unificador en la historia del cine. El cine como un medio nunca ha existido en una única forma y el giro digital solo está haciendo que este carácter transicional sea más y más evidente. Film archivists and curators have always made choices about what to preserve, what and how to restore, and what and how to exhibit. They did it based on different interpretations and conceptualizations of the nature of film and depending on different ways of approaching film archival practices. Los archivistas y curadores de cine siempre han tomado decisiones sobre qué preservar, sobre qué y cómo restaurar y sobre qué y cómo exhibir o proyectar. Lo hicieron basándose en diferentes interpretaciones y conceptualizaciones sobre la naturaleza del cine y dependiendo en diferentes formas o enfoques de las prácticas de archivo. By analyzing the cultural, aesthetic, economic, and social factors behind the choices made, we come to recognize different frameworks that have informed the archival practice in a more or less conscious way. And by recognizing these frameworks, it is also possible to start defining a theory of the film archival practice. Al analizar los factores sociales, económicos, estéticos y culturales detrás de las elecciones realizadas, podemos reconocer diferentes marcos que han informado a la práctica de los archivos de una forma más o menos consciente. Y al reconocer estos marcos conceptuales, también es posible comenzar a definir una teoría de la práctica del archivo. The four theoretical frameworks that I defined in From Grain to Pixel function as a dynamic grid upon which a theorization of archival practice can be built. Los cuatro marcos teóricos que definí en Del grano al píxel funcionan como un entramado dinámico sobre el cual una teorización de las prácticas de archivo puede ser construida.
The film as original framework defines the historical film artifact as the carrier of the film's authenticity once it enters the film archive. Within this framework, reading the concept of original as discussed by Walter Benjamin through its analysis by Boris Groys, it can also be argued that each copy of a film does acquire authenticity as it is a subsequent sign of a film's lifeline. El marco que habla del cine como un original define al artefacto histórico del cine como el transportador de la autenticidad de una película, una vez que entra al archivo cinematográfico. Dentro de este marco, y leyendo el concepto de original como fue discutido por Benjamin en el 36 a través del análisis de Boris Groys en el 2002, también puede argumentarse que cada copia de una película adquiere, de hecho, autenticidad, ya que es un signo subsecuente en la línea de vida de una película. The film as original framework could lead to opposite archival practices. On the one hand, the original artifact could be considered so precious to make it inaccessible. On the other hand, access to the original artifact could be considered an irreplaceable experience, and because of this, be fully granted, with the consequence that its deterioration would be accelerated. In reality, most archives currently carry out a policy somewhere in between these two extremes. El marco de una película como un original podría llevar a prácticas de archivo opuestas. Por un lado, el artefacto original, la película original, podría ser considerada tan preciada que se haría algo inaccesible. Por otro lado, el acceso al artefacto original podría ser considerado como una experiencia irreemplazable y por ello ser garantizada o otorgada con acceso total, con la consecuencia de que su deterioro sería más rápido. En realidad, la mayoría de los archivos actualmente tienen una política que está en el medio de estos dos extremos. An example of the film as original framework is the project behind the 2015 publication Fantasia of Color in Early Cinema. In this project, single colored frames were digitized from the nitrate prints at approximately 5K, that's 5,000 pixels per horizontal line, and presented to allow a broader audience to experience early color films. One of the goals of this project was to give access to the original heritage films in a manner that was once the prerogative only of film archivists and a selected group of film historians. Un ejemplo de película como original y su marco es el proyecto detrás de la publicación Fantasía de Color en el Cine Temprano de 2015. En este proyecto, cuadros únicos colorados o colorizados fueron digitalizados de las copias de nitrato a aproximadamente una resolución de 5K, es decir, 5.000 píxeles por línea horizontal, y presentados para permitirle a un público más amplio experimentar las primeras películas en color. Uno de los objetivos de este proyecto es darle acceso a las películas originales, que son patrimonio, a la gente, de una forma tal que la prerrogativa solo fuera en su momento, o quizás el acceso a esto fuera en su momento solo de la gente que trabajaba en los archivos y un grupo selecto de historiadores del cine. So as an audiovisual intermezzo, I would like to show you now a short compilation film made by artist and illustrator Jonathan Rosen, who was inspired by the early color films used for this project. The film was made in 2015. Its title is Aurora Goes to Holland. This film and found footage films that make use of archival films in general provide a suitable link between the film as original framework we have just discussed with the film as art framework I will address after the screening. Y ahora, como una pausa audiovisual, me gustaría mostrarles
una breve compilación de películas hecha por el artista e ilustrador Jonathan Rosen, que se inspiró en las tempranas películas de color que vio en la colección del Museo de Cine de Ámsterdam. Este video fue realizado en 2015 y su título es Aurora va a Holanda. Esta película y las películas de found footage en general, que usan películas de archivo en general, son un vínculo adecuado entre el marco de una película como un original, que acabamos de mencionar, y el marco de una película como arte, sobre el cual voy a hablar después de proyectarles el video. Thank you.
The film as art framework lies at the foundation of many film archives today, and in particular of those with a specific mission of preserving avant-garde films or films of a particular filmmaker or auteur. El contexto o el marco de una película como arte o el cine como arte está en la base del funcionamiento de muchos archivos cinematográficos hoy, y en particular de aquellos con la misión específica y puntual de preservar películas de vanguardia o películas de un realizador o autor en particular. Within this framework, the focus is typically directed towards the conceptual artifact, the film as it was intended by the artist. On the other hand, there are cases where the material artifact can also be closely related to the auteur. In avant-garde cinema, for instance, the filmmaker may use the film as a canvas. Think of Oscar Fischinger's painted and scratched film Emulsions or Peter Kubelka's film Sculptures. Dentro de este marco, el enfoque está típicamente dirigido hacia el artefacto conceptual, es decir, la película según las intenciones del artista. Por otra parte, hay casos en los cuales el artefacto material también puede estar cercanamente vinculado al autor. En el cine de vanguardia, por ejemplo, el realizador puede usar la película como un lienzo. Piensen en las películas de Oscar Fischinger, donde él pinta y raspa la emulsión en la cinta, o las esculturas cinematográficas de Peter Kubelka. Film as a state of the art is a framework with a stronger relationship with film making practice than with the theoretical discourse. It is based on the idea that filmmaking for the pioneers as much as for contemporary makers is often a search for pushing the limits of technology in order to translate ideas into moving images. Throughout film history, there are many examples of filmmakers, cinematographers, and special effects engineers challenging contemporary technology and striving for new means to realize their visual ideas. El cine como una innovación tecnológica es un marco con una relación más fuerte con la práctica de la realización que con el discurso teórico. Se basa en la idea de que la realización para los pioneros, tanto como para los realizadores contemporáneos, es frecuentemente una búsqueda de empujar los límites de la tecnología para poder traducir ideas a imágenes en movimiento. A lo largo de la historia del cine hubo muchos ejemplos de realizadores, directores de fotografía e ingenieros de efectos especiales que desafiaron a la tecnología contemporánea de su época y lucharon por nuevos medios para realizar sus ideas visuales. In the last two decades, Hollywood studios archives have been relevant examples of this framework because of their consistent use of the most advanced techniques available for film preservation and restoration. En las últimas dos décadas, los archivos de los estudios de Hollywood han sido ejemplos relevantes de este marco porque su uso consistente de las tecnologías y técnicas más avanzadas disponibles para la preservación de películas y de restauración ha sido considerable. The film as dispositive framework derives from Jean-Louis Baudry's apparatus theory from the 70s, as recently re-elaborated by Frank Kessler, among others. Film as dispositive places film exhibition, that is the time and space where film apparatus and audience or users meet, as central. Therefore, all archives with a strong tradition of film exhibition are bound to reflect on it. This is even more the case today with the transition to digital than the multiplication of new possible dispositives. In this framework, film archives typically promote the practice of exhibiting films by way of dispositives other than the traditional one. El enfoque de cine como un dispositivo deriva de la teoría del aparato de Baudry de los 70s, como fue recientemente reelaborada por Frank Kessler, entre otros.
el cine como dispositivo coloca la exhibición cinematográfica, es decir, el tiempo y espacio donde la película, el aparato y el público o los usuarios se reúnen, como algo central, y por lo tanto todos los archivos con una fuerte tradición de exhibición cinematográfica se ven forzados a reflexionar sobre esto. Y este es el caso aún más con la transición a lo digital y la multiplicación de nuevos dispositivos posibles. Desde esta perspectiva, archivos cinematográficos suelen promover la práctica de la exhibición de películas a través de dispositivos más que de la forma tradicional de proyección. More recently, I have included the film as performance framework, an approach to film heritage that has also been discussed in recent publications by Vincent Hediger and Barbara Flueckinger. This framework opens up the discussion to a broader, even more ephemeral dimension than that of the film artifact, its projection, and the dispositive. Indeed, it includes the elements that make each performance of a film a unique event. In that sense, bearing similarities to music, for instance, as Hediger points out. Más recientemente he incluido la perspectiva del cine como performance, en 2012, un enfoque al patrimonio cinematográfico que también ha sido discutido en publicaciones recientes por académicos tales como Vincent Hediger y Barbara Flueckinger. Este punto de vista abre la discusión a una dimensión mucho más efímera y más amplia que aquella del dispositivo cinematográfico y su proyección. De hecho, incluye los elementos que hacen que cada performance de una película sea un evento único, en el sentido en el que tiene similaridades a la música, por ejemplo, como señala Hediger. As an example of the film as performance framework, I would like to briefly introduce the restoration of Nicolas Ray's last film, We Can Go Home Again. The film is a collaborative effort by Ray and his students at Harper College in Binghamton, New York State, where he taught in 1971-72. The film was never really completed, but one version was shown at the Cannes Film Festival in 1973. This is the version that was restored by iFilm Museum, the Academy Film Archive, and the Nicolas Ray Foundation in 2011 and screened at the Venice Film Festival that same year. Como un ejemplo del enfoque de cine como performance, me gustaría presentar brevemente la restauración de la última película de Nicolas Ray, We Can't Go Home Again, o No Podemos Volver a Casa. Esta película fue un esfuerzo colaborativo entre Ray y sus estudiantes del Harper College en Binghamton, en el estado de Nueva York, donde enseñó en la temporada 1971-1972. Esta película nunca fue realmente completada, pero sí se exhibió una versión de la misma en el Festival de Cannes en 1973. Esta es la versión que fue restaurada por el Museo del Cine de Ámsterdam, el Archivo o la Academia del Archivo Cinematográfico y la Fundación Nicolas Ray en 2011 y fue proyectada en el Festival de Venecia ese mismo año. The style of the film is experimental. It includes multiple images almost throughout the whole film. 4 hours of footage runs simultaneously during this 80-minute film. El estilo de esta película es experimental. Incluye múltiples imágenes a lo largo de toda la película. Son 4 horas de material de archivo que corre simultáneamente en una película que dura 80 minutos. Although the film was never finished, it was never abandoned either. Ray edited and imagined many different versions together with some of his most loyal former students. They all had a strong opinion about how the film should be edited, restored, and screened. From a film as performance point of view, this film cannot be frozen into a definitive version, and the restoration of the 1973 Cannes version should be considered as just one of the many possible restorations. A pesar de que la película nunca fue finalizada, tampoco fue jamás abandonada. Ray editó e imaginó muchas versiones diferentes junto con algunos de sus exalumnos más leales.
todos tenían opiniones muy fuertes sobre cómo debería ser editado, restaurado y proyectada la película. Desde la perspectiva del cine como performance, esta película no puede ser congelada en una versión definitiva y la restauración de 1973 proyectada en Cannes debería ser considerada solo como una de las múltiples restauraciones posibles. We will watch now the first 5 minutes of the 2011 digital restoration of We Can Go Home Again. So, if we can dim the light, please. Thank you. Ahora vamos entonces a ver los primeros 5 minutos de la edición digital de 2011 de We Can't Go Home Again. I had read of a festival of life being called in Chicago, Illinois. I remembered that in the late 19th century, a governor of Illinois had refused to allow a major political party to hold its convention on the grounds that such a demonstration might incite riots and violence. Within 3 hours after being inside that city, I had been maced and my camera had been smashed. This is the federal court building. On trial were men like Jerry Rubin, Rennie Davis, John Freund, Dave Dellinger, Quaker, Abby Hoffman, Bill Kunstler. We heard that Fred Hampton had been murdered in one of the most shameful ambushes ever perpetrated on any group of people in the United States. The confrontation had been too tough. Most people began to disappear. What really made me wonder was, where is everybody? Hey, schmuck! What made you think of growing a beard? Charlton Heston, playing Moses. Fortunately, I was offered a job in an upstate New York university. Alan decided I'd buy a crooked cane, grow a goatee, wear a crooked smile, and impress them with my rhetoric, rebellion, and ponderosity. What was the first traumatic experience you recall? What I remember most is the night of the Bay of Pigs. John Kennedy's eyeballs must have been hanging down to his chin. I ran to the telephone after he talked, I remember. I ran to the telephone to call my friends to say goodbye to them. We and I, all of us, thought the Holocaust would happen before we saw morning. Ah, what are you talking about? You're only 8 years old. Only? My friends all called their friends and we thought we'd all be dead, so we had to say goodbye. I remember running to my father and begging him to build a bomb shelter. Education is a very big business. God bless the family that sings together a song bursts from their throats pulling out some rooted sorrow their strength every note. And these sad notes keep hope alive and help this fragile love survive. Bless the family that lives and dies together.
Si les gustaría ver más, recuerden que va a haber una proyección de la versión restaurada en 35 milímetros, restaurada por Cineris Lab en Nueva York. Unfortunately, it will be, or unfortunately, it will be a DCP, okay. Which is not unfortunate, it's just another version. Perdón, entendí mal, no va a ser en 35, sino un DCP en el teatro, en el cine de LENERC a las 5 de la tarde este jueves. In From Grain to Pixel, I focused on film restoration and on presentation practices of restored films. At the time, I focused only on film, and in particular on recognizable film titles, rather than other film-related objects and other archival activities, as I thought this was the most effective way to start. En Del Grano al Pixel, me focalicé en la restauración de películas y en la presentación o las prácticas de presentación de películas restauradas. En esa época me focalizaba solo en películas hechas en cine, en película, y en particular en títulos reconocibles, más que otros objetos relacionados a la película y otras actividades de archivo, ya que pensé que esta era la forma más eficaz de comenzar. We are further in the process now, and I believe time has come to shift the focus to a broader and more integral view. As we move ahead, we need a theorization that will allow us to analyze, discuss, and influence film heritage practice in a more comprehensive way. The horizon needs to be expanded to include, in addition to restoration and presentation, acquisition, selection, digitization, access, innovative projects for data mining, and online and on-site forms of presentation. Ya avanzamos en el proceso y creo que ha llegado la hora de cambiar el enfoque a una visión más integral y abarcadora. A medida que avanzamos, necesitamos una teorización que nos va a permitir analizar, discutir e influenciar el patrimonio cinematográfico y su práctica de una forma más abarcadora. El horizonte necesita expandirse para incluir, además de la restauración y la presentación, la adquisición, la selección, la digitalización, el acceso, proyectos innovadores para minería de datos y formas de exhibición online y en sitio. Moreover, in terms of objects and practices, film heritage should be considered as a comprehensive corpus that includes film-related collections such as posters, movie theaters, or historical devices, as well as what can be broadly defined as intangible heritage, such as cinema-going practices and experiences, or the knowledge of obsolete post-production practices, to name just a few examples. Más aún, en términos de prácticas y en términos de objetos, el patrimonio cinematográfico debería ser considerado como un cuerpo abarcador que incluya también colecciones relacionadas a las películas, como pósters o incluso las propias salas cinematográficas o dispositivos históricos, también con lo que puede definirse más ampliamente como patrimonio intangible, como las prácticas de ir a la sala de cine y las experiencias o el conocimiento de prácticas obsoletas de postproducción, solo para dar algunos ejemplos. In this line, additional conceptual framings are needed that can be particularly productive for defining activities around film heritage at large and can help to define its historical and societal relevancy. Siguiendo esta línea, marcos conceptuales adicionales son necesarios para poder definir actividades y particularmente actividades productivas alrededor del patrimonio cinematográfico y que puedan ayudarnos a definir su relevancia societal e histórica. With this in mind, I wish to introduce three new framings, monument, document, and event, which I will briefly illustrate in relation to a number of new areas worth pursuing in research and practice in the coming years. Con esto en mente, me gustaría ahora presentar tres nuevas perspectivas que definí como monumento, documento y evento, que voy a ilustrar brevemente en relación a un número de áreas nuevas en las cuales vale la pena investigar
y explorar en la práctica en los años venideros. In film restoration practice, following the tradition of art restoration, films are typically approached as monuments and restored as close as possible to the original artifact, choosing the best the best analog, digital or hybrid technology at disposal, regardless of which framework is being embraced. En la práctica de la restauración cinematográfica, seguir o que sigue la tradición de la restauración artística, las películas básicamente o típicamente son enfocadas como monumentos, es decir, se ven restauradas de la forma más cercana posible al artefacto original, eligiendo el método más adecuado y accesible, ya sea analógico, digital o híbrido, sin importar cuál sea el enfoque que se le está dando teórico. Recognizing the monuments of film history, much in the same way other arts and disciplines do, has always been of strategic importance, as these are the most visible and thoroughly studied objects in the field. They have had and still have an important role in drawing audiences to film museums and funding to research and restoration. Reconocer a los monumentos de la historia del cine, tanto como se hace en otras artes y disciplinas, siempre ha sido de relevancia estratégica, ya que estos son los más visibles y los objetos más estudiados en todo el campo. Siempre han tenido y continúan teniendo un papel muy importante al atraer audiencias a los museos de cine y también a los fondos para la investigación y la restauración. Although this is still a feasible strategy, monuments have been typically selected by the dominant perspective on art, culture, heritage, and so on. While the idea of the monuments of film history, as well as the parallel ideas of auteurs and canon, has been heavily critiqued as early as the 1970s, there is still a lot to be done by archivists and scholars to open up a broader discussion on what the monuments of film heritage are. A pesar de que esta sigue siendo una estrategia realizable, los monumentos han sido típicamente seleccionados a partir de la perspectiva dominante sobre el arte, la cultura, el patrimonio y etcétera. Mientras que la idea de monumentos de la historia del cine, así como las ideas paralelas de autores y de canon, han sido duramente criticadas desde la década de los 70, aún hay mucho que hacer en términos de la academia y de los archivos para abrir una discusión más amplia sobre cuáles son realmente los monumentos del patrimonio cinematográfico. Especially in this time of rising nationalism, I subscribe to film scholar and archivist Caroline Frick's view on heritage preservation when she writes that, I quote, "The preservation of so-called national or state heritage is not, and never has been, a neutral concept, although it is presented as such by politicians, the press, intellectuals, and archivists," end of quote. Especialmente en esta época en la que surgen o resurgen los nacionalismos, yo me adhiero a la archivista y académica Caroline Frick y su visión sobre la preservación del patrimonio cinematográfico cuando escribe, y cito, "La preservación del patrimonio nacional o estatal, o así llamado nacional estatal, nunca ha sido un concepto neutral, más allá de que sea presentado así por políticos, los medios, los intelectuales y los archivistas." Similarly, monuments are not neutral entities. At times, they have been established in relation to national heritage. Other times, they have been inscribed in a transnational discourse, that of film history, which partly originates in a Western-centered, author-centered, and often copyright-driven discourse. De forma similar, los monumentos no son entidades neutrales. A veces, se han establecido en relación al patrimonio nacional. Otras veces se han inscrito en un discurso transnacional, el discurso de la historia del cine, que se origina parcialmente en un discurso occidental centrado en los autores y frecuentemente impulsado por los derechos.
Various dynamics affect the facets of film archival practice, including the criteria applied for selecting and building collections and prioritizing restorations and presentations. The monuments that have been selected by the dominant discourses interfere with the expression of other perspectives and the enlisting of alternative discourses. Varias dinámicas afectan las facetas de la práctica de los archivos cinematográficos, incluyendo los criterios que se aplican para la selección y construcción de colecciones y también para priorizar restauraciones y exhibiciones. Los monumentos que han sido seleccionados por los discursos dominantes interfieren con las expresiones de otras perspectivas y la inclusión de discursos alternativos. We can justify the monument perspective for strategic reasons. After all, it facilitates the securing of funding, which is needed to preserve, restore, and present the obscure titles. But it is time to reevaluate this perspective and work towards a more comprehensive approach that critically reviews the very idea of what a monument is and explicitly acknowledges the complementary dimensions of document and event as equally informing the archival life of film. Podemos justificar la perspectiva de una película como un monumento por razones estratégicas. Después de todo, facilita obtener los fondos que son necesarios para preservar, restaurar y exhibir los títulos más oscuros. Pero es hora de reevaluar esta perspectiva y de avanzar hacia un enfoque más abarcador que incluye una revisión crítica de la propia idea de qué es un monumento y que reconozca explícitamente las dimensiones complementarias de documento y de evento como partes igualmente constitutivas de la vida archivística del cine. What has already changed in the last three decades is that we have a broader and less monolithic idea of what these monuments are. For instance, multiple versions of the same film have been researched and restored. Also, entire collections of films and film-related objects have been recently included in our idea of monument. Lo que ya ha cambiado en las últimas tres décadas es que tenemos una idea menos monolítica y más amplia de cuáles son estos monumentos. Por ejemplo, múltiples versiones de la misma película han sido investigadas y restauradas. Al mismo tiempo, colecciones enteras de películas y de objetos relacionados con películas han sido recientemente incluidos en nuestra idea de monumento. An example is that of the Jean Desmet collection held at iFilm Museum, which contains the archives left behind by Dutch film distributor and cinema owner Jean Desmet, including approximately 1,000 films produced between 1907 and 1916, an extensive business archive, posters and photos. Un ejemplo es el de la colección Jean Desmet, que es parte de la colección del Museo de Cine de Ámsterdam, que contiene los archivos dejados por el distribuidor holandés y propietario de salas de cine Jean Desmet, quien vivió entre 1875 y 1956, y que incluye aproximadamente 1,000 títulos producidos entre 1907 y 1916, un archivo extenso de su negocio, posters y fotografías. In the past decades, the Desmet collection has become of key importance to research of early cinema for its unique objects as well as for the richness of the associated business archive. As such, the Desmet collection is a fascinating example of the framing monument document. En las últimas décadas, la colección Desmet se ha convertido en una de importancia clave para investigar los principios del cine, no solo por sus objetos únicos, sino también por la riqueza de su archivo de negocios que está relacionado a los mismos. Como tal, la colección Desmet es un ejemplo fascinante de las perspectivas de monumento y documento. Let's watch now just a short clip illustrating the Desmet collection made by my colleague Liv Rongen-Kainachi, who is curator of silent cinema at iFilm Museum.
Y ahora me gustaría mostrarles un breve clip que muestra la colección de Smet. Este clip fue realizado por mi colega Elif Rongen-Kainachi, que es la curadora de cine mudo en el Museo del Cine de Ámsterdam. In terms of research strategies, we need to embrace interdisciplinary approaches with regard to the document framing. A number of the projects fall under what we refer to as digital humanities, that is the application of digital tools to academic disciplines such as literature, history and visual arts. A methodological approach that is quickly gaining momentum in academic research and education within film and media studies. More specifically, a small number of projects that have been focusing on bridging the gap between digital methods, film studies and film archives. También en términos de estrategias de investigación necesitamos abrazar enfoques interdisciplinarios. En relación a la perspectiva de documento, un número de proyectos cae en lo que nos referimos hoy en día a una disciplina que es las humanidades digitales, es decir, la aplicación de herramientas digitales a disciplinas académicas como la literatura, la historia y las artes visuales. Es decir, un enfoque metodológico que está ganando impulso rápidamente en el mundo académico para la investigación y la educación dentro del campo de estudios de los medios y del cine. Más específicamente, un pequeño número de proyectos se han venido enfocando en cerrar la brecha entre los métodos digitales, los estudios de cine y los archivos cinematográficos. One of these projects is the Sensory Moving Image Archives at the University of Amsterdam. Within this project, we aim at developing exploratory tools to search digitized audiovisual collections through sensory features such as color, movement, and shape. Uno de estos proyectos se llama SEMIA y esto es los archivos de la imagen y movimiento sensorial dentro de la Universidad de Ámsterdam. En este proyecto apuntamos a desarrollar herramientas de exploración para buscar contenido audiovisual digital de las colecciones a través de características sensoriales como color, forma y movimiento. Within the document framing, this is indisputably one of the most important future areas of research where scholars and archivists would do well to work hand in hand. I'm referring to digital humanities project.
However, it should be pointed out that the adoption of digital tools within film studies is not being applauded by all film scholars. Indeed, there is a deep concern for applying metrics and big data to the study of the humanities. Dentro de la perspectiva de documento, es indiscutiblemente una de las áreas futuras con más importancia en la investigación, donde los académicos y los archivistas deberían trabajar mano a mano, es decir, en las humanidades digitales. Sin embargo, tengo aquí que señalar que la adopción de herramientas digitales dentro de los estudios del cine no es algo acogido o bienvenido con beneplácito por todos los académicos del cine. De hecho, hay una gran preocupación por esta aplicación de los estudios de los datos y de las métricas, o como se llama frecuentemente Big Data, al estudio de las humanidades. Finally, approaching film heritage as event opens up new possibilities for research, restoration and presentation practices. Taking into consideration the role of unstable circumstances, audiences, and users in the restoration process, the event approach can also account for films changing materiality as part of the way films are preserved, restored, and presented. Finalmente, enfocándonos en el patrimonio cinematográfico como evento, nos abre nuevas posibilidades para investigar, restaurar y prácticas distintas de exhibición. Considerando el papel de las circunstancias inestables, de los públicos inestables y de los usuarios en el proceso de restauración, el enfoque o la perspectiva de evento también puede dar cuenta de la materialidad cambiante del cine como parte de la forma en que las películas son preservadas, restauradas y exhibidas. Furthermore, by not restricting itself to a specific mode of historical preservation, typically associated with Western film archival tradition, it welcomes other approaches to film heritage preservation, such as intangible heritage. This is a promising new direction for theory and practice that I intend to focus on in the future. Más aún, al no restringirlo a un modo específico de preservación histórica, típicamente asociado con la tradición de archivos occidentales, le da la bienvenida a otros enfoques para encarar el patrimonio cinematográfico y su preservación, como la del patrimonio intangible. Esta es una nueva y promisoria dirección para la teoría y para la práctica que quiero seguir en el futuro. In conclusion, the framings, document, monument, and event are new overlapping filters that will add a new dimension to the theorization of archival practice proposed in From Grain to Pixel. They will help us further discuss and analyze film heritage at large and propose new directions that will inform the discourse and the practice in the future. En conclusión, los puntos de vista de documento, monumento y evento son nuevos filtros que se superponen y que agregarán nuevas dimensiones a la teorización de la práctica de los archivos cinematográficos propuesta en Del Grano al Pixel. Nos ayudarán a discutir en profundidad y analizar el patrimonio cinematográfico en su extensión, así como a proponer nuevas direcciones que van a informar el discurso de la práctica en el futuro. Back to our original question, what is film heritage today? I hope that in this talk I was able to illustrate that film heritage today is a young and lively discipline that builds on 120 years of tradition, experimentation and knowledge. Right at the time when film has been declared dying, since the 1980s, a renewed interest has grown around the study of film heritage and its preservation and restoration. And the new generation of film archivists and curators is being formed in our programs today, a generation that is well equipped to bridge theory with practice and the analog past with the hybrid and digital present. Volvamos entonces a la pregunta original. ¿Qué es el patrimonio cinematográfico hoy? Espero que en esta presentación pueda haber ilustrado
que el patrimonio cinematográfico actualmente es una disciplina viva y joven que se construye sobre una tradición de 120 años, con experimentación y conocimiento. Justo en la época en la que el cine, o se ha declarado la muerte del cine, se viene declarando desde la década del 80, hay un interés renovado alrededor del estudio del patrimonio cinematográfico, su preservación y restauración. Y hay una nueva generación de archivistas y curadores que se está formando en nuestros programas. Esta es una generación que está bien equipada para unir teoría con práctica y el pasado análogo con el híbrido y el presente digital. As heritage is now receiving a renewed attention by policymakers, also thanks to the new possibilities offered by digital access, it is imperative that a well-informed discussion continues to take place between scholars and archivists, so that we can promote sustainable policies for our field at large. Ya que el patrimonio hoy en día está recibiendo renovada atención por parte de los creadores de políticas, también gracias a las nuevas posibilidades ofrecidas por el acceso digital, es imperativo que una discusión bien fundamentada continúe desarrollándose entre los académicos y los archivistas para que podamos promover políticas sustentables para nuestro campo en su conjunto. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Escuchaba esta última parte de la discusión respecto de monumento, documento o evento. Y mi pregunta es, porque todo el tiempo yo recordaba las cuestiones relativas a los libros. O sea, si no habría allí un punto en común. Por ejemplo, toda la investigación que ha hecho Roger Chartier respecto de la inestabilidad de los libros en las sucesivas ediciones, los cambios en las técnicas de impresión y finalmente hoy su destino digital, ¿no? Y esta permanente premonición de que el libro termina y no termina. Y veía, quería preguntar si no veía un paralelo en la posible aproximación de esos dos fenómenos culturales. No sé si eventos, no sé si patrimonio intangible. Yeah, thank you for your question. Definitely there is an analogy with the discourse around books, but really around all kinds of media. And I think that's another form of interdisciplinarity that it's very welcome and necessary to bring into the audiovisual field, to understand from experience from other media, and also register similarities. Something I discussed recently, which is not something I included in my talk today, but I'll just mention it very briefly, is what has been defined in other disciplines as the material turn. And that's something that also is very, very visible within the audiovisual field. There is indeed a return to materiality, which you can see as a reaction to the digitization. I see it very much as the other side of the same coin. So in that sense, all media, books, but also music, also film indeed, is experiencing a return to the material object. And I think in that sense, discussing film or looking at the analogy with books and other media can also be very productive. Yeah. Sí, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente existe una analogía entre la disciplina del cine y los libros, y claro, y muchos otros medios. Es otra forma de enfoque interdisciplinario que yo creo que es muy necesaria y bienvenida para el campo audiovisual. Claro que se registran similitudes y se discutió recientemente algo, incluí brevemente en la charla, que es este término de el regreso a lo material, es decir,
es algo visible en el campo audiovisual, pero también en la música o en otros campos. Se regresa a la materialidad y mucha gente dice que es una reacción a la digitalización. Yo lo veo más como las dos caras de la misma moneda, pero hay sí un regreso al objeto material. Y en ese sentido se puede y sería muy útil discutir la analogía entre el cine y los libros. Hola, Giovanna, gracias por la charla. Quería consultarte por el concepto de cine digital que mencionaste. Decías que yo creo que concuerdo que es un oxímoron considerar al cine como digital. Pero qué interesante que no hablaste de video. No hablaste del video, pero sí del cine digital como parte de film. ¿Por qué no, en vez de hablar de cine digital, hablar de video, no? Yeah, thank you. That's an excellent question and something I'm often uncomfortable with because clearly my background, my experience is based on film. So I'm a bit filmocentric myself. I try to change, I do my best, but there is an article I think it's very important by William Uricchio. It's written in Dutch, and I don't think there is an English translation. The title is Film as a Detour. Shall I stop here for a second? Gracias por tu pregunta. Me parece una pregunta excelente y es algo que no sé si lo notaron, pero frecuentemente me hace sentir incómoda. ¿Por qué? Porque mi experiencia está basada en el cine. Soy cinecéntrica. Trato de cambiar. Hago lo mejor que puedo, se lo juro. En este sentido hay un artículo muy importante por un autor holandés, se llama William Uricchio, he's American actually. Ah, okay, no es holandés, perdón, es norteamericano, William Uricchio. Está escrito en holandés el artículo y no sé si hay una traducción al inglés, pero el artículo se llama El cine como un desvío. And what he says in the core of his argument is that a film is actually a detour in the long history of television, which is a perspective I'm happy to embrace. I don't really care. I think my point about using the term film to stress the materiality, it could be applied to other words. It just works very well with digital film in this context. But I see your points. I'll keep it in mind. Yo creo que hay un tema que no podemos... Well, perdón, sí. El centro de mi argumento, del artículo, es que el cine es una desviación, en realidad, de la larga historia de la televisión. Y bueno, es un principio que estoy dispuesta a aceptar, no me importa tanto. Pero creo que el punto es que yo uso film, la palabra film, por la materialidad y podría aplicarse a otras cuestiones. Es algo digital y voy a tener en cuenta lo que me dijiste del video. No, lo que quería decir es que siempre por lo general se termina definiendo al video no por algo esencial en sí, sino por lo que tendría el cine. No hay palabras para definir el video en sí, sino que de repente tenemos que hablar de cine digital, como si el video no tuviera algo que lo pueda definir en sí. Yeah, no, it's an interesting consideration. Yeah, thank you. Quería preguntar si en el momento de hacer las restauraciones, ya sean digitales, híbridas o análogas, se piensa en cómo van a ser reproducidas después los films. I consider the exhibition as part of a restoration. So basically, the way it will be screened, or shown, exhibited, is a essential part of the restoration strategy from the beginning. It is true that most restorations done today will be
exhibited in various forms. So in that sense, restoration has, if it has ever been one thing with one strategy, ending up with one kind of screening, although I argue that was never really the case. Today, it's always leads always to more exhibition forms. So in that sense, you have to take that into the account, both conceptually as technically from the start. Gracias. Sí, definitivamente. Se considera la exhibición como parte del proceso de restauración. Claro que hay distintas formas de exhibición y es esencial tenerlas en cuenta desde el principio. La mayoría de las restauraciones hoy en día van a ser exhibidas de distintas formas. Quizás en otra época se decía que había una sola forma de proyección, yo digo que no, pero hoy uno tiene que considerar desde el principio distintas formas de exhibición y esto lo tenemos que tener en cuenta no solo conceptualmente, sino también técnicamente. Me quedaron algunas dudas respecto a la noción de patrimonio cinematográfico vinculado a lo de lo intangible. Entonces te quería preguntar si ya iniciaste esa investigación alrededor del cine como evento y si nos puedes decir algunas pistas, si eso está vinculado con los estudios más como de recepción o por dónde lo estás pensando. Unfortunately it's something I'm really planning to focus on, but I have not had much time to do. So it's actually something I'd like to open up as a conversation, so I hope there will be chances to talk about that. I've never been I don't think I've been thinking about reception studies in particular, but could be part of it, absolutely, because in that sense it's part of it. I think, shall I stop for okay. a second? Claro, sí, es algo que en realidad estoy planeando hacer, pero no tuve tiempo de hacerlo aún. Es algo que me gustaría hacer y claro que es algo con lo que me gustaría iniciar un diálogo, así que cualquier intervención en este sentido es bienvenida. Nunca lo pensé en detalle, pero claro, podría definitivamente incluir los estudios de la recepción. Podrían ser parte de todo esto. Just to finish, I've been thinking more... to other practices, think of music or theater, other performing arts that could also help us rethink film restoration from that perspective. Y para finalizar, estaba pensando más bien en otras prácticas, en otras formas de arte como la música o el teatro, que podrían ayudarnos a repensar la práctica desde esa perspectiva. Quería consultar si la experiencia de Aurora Goes to Holland fue una iniciativa del museo o del cineasta y si tuvieron otras experiencias similares de uso del material para obras contemporáneas, digamos. In this case, it was an initiative by the artist. He was involved in the project of the book, so in that sense he was part of a project where the museum was also a partner, but this film was his idea. He asked for permission and it was his initiative. So this is the first part of the question. Ok, primera parte de la pregunta. En este caso fue, sí, una iniciativa del artista. Él ya estaba involucrado en el proyecto del libro, o sea que ya en el proyecto del libro tenía al museo como socio, y él propuso la idea de hacer esta película, pidió autorización y le dejaron. In terms of collaborating with filmmakers, usually
referred to as found footage filmmakers, although it's a very broad term. The Film Museum in Amsterdam has a long tradition. So we work regularly, have worked regularly with found footage filmmakers since the late 80s, especially in the 90s. Think of Gustav Deutsch, Peter Delpert, Forgács, and a large number. En términos de colaboración con realizadores de found footage, por así decirlo, el Museo de Cine de Ámsterdam tiene una larga trayectoria de trabajar regularmente con realizadores desde fines de los 80, especialmente en los 90, con realizadores como Gustav Deutsch, Peter Delpert y Peter Feuch. Forgács. One last thing. In the last 10 years, we've had experience with working with, for instance, online with makers that use films that are available online for doing online compilations. Examples of these have been the Celluloid Remix contests we've done in 2012 and 14, I don't remember, so a couple of times. And more recently, a project that's called Jan Bot, where two filmmakers have programmed a bot, really a computer, that makes films continuously online. He already made like 12,000. They are all online using the collection. And you can find it if you Google Jan Bot. Sí, en los últimos 10 años hemos realizado otras experiencias trabajando online con realizadores que crean películas que ya están disponibles online o con películas que ya estaban disponibles de nuestra base de datos. Por ejemplo, hay un compilado que se llama Celluloid Remix, que fue un concurso que realizamos dos veces, si no me equivoco, en 2012 y 2014, que resultaron en películas que están disponibles y las pueden ver. Y otro proyecto que se llama Young Bot, o Robot Joven, que fue realizado con dos realizadores que programaron un robot, es decir, una computadora, que hace sin pausa videos con el material del museo. Y ya hizo alrededor de 12.000 videos. Si googlean Young Bot, van a encontrar los videos que hizo. ¿Qué tal, Joana? Quería hacerte una consulta y es sobre todas estas nuevas técnicas digitales que hay. Nosotros utilizamos software básicamente para restaurar y básicamente hay dos que son los más utilizados. Y un poco lo que vos hablás de las nuevas tecnologías en el uso de preservación, conservación y restauración, te quería preguntar sobre cómo se están agregando tecnologías de inteligencia artificial, deep learning o machine learning en esos software que toman decisiones o están en las herramientas que nosotros utilizamos para restaurar. Entonces, te quería preguntar si ustedes están estudiando o están analizando esos casos, porque estas empresas desarrollan ese software con gente de ciencias de la computación y demás de universidades de Europa. Así que quería saber qué nos podías contar de eso. I don't have any direct experience and I haven't done much research in the use of AI for preservation and restoration. I know about experiments being carried out, especially by Ioneum Research, which is one of the partners in the project that led to the development of the Diamant software. I've been in contact with them about it, but I don't know much. I'd like to know more. My personal experience with AI is more on the research side. So, for instance, with that sensory of moving image archives. But I'm very interested in the field you are mentioning. Yeah.
Bueno, honestamente no tengo una experiencia directa en la investigación en inteligencia artificial en el campo de la preservación y la restauración. Sé de experimentos que se están desarrollando, especialmente Jan Neum. Dutch? Austrian. Okay. Jan Neum, una investigación que están haciendo, que fueron parte de los que desarrollaron el software Diamant y estuve en contacto con ellos, pero no sé mucho de en dónde está ese desarrollo, me gustaría saber más. Mi experiencia personal en la inteligencia artificial tiene más que ver con la investigación, es realmente un campo muy interesante. Ahora que existen streaming, etcétera, etcétera, en cuanto a la restauración, cuando se enfrenta un proyecto de restauración, ¿cómo se piensa en realidad? Porque las expectativas en cuanto a una buena restauración no son iguales para todos estos servicios como podría hacerlo para una cinemateca, por ejemplo. Can be a very long answers and very long discussion. There are definitely different expectations, but also within the film archival community. So it's not really clear cut between Cinematheque and archives and the commercial clients. In the last decade, digital restoration has developed so much that much more is possible, and expectations have changed. If you go to specialized film festival like Cinema Ritrovato in Bologna, you'll see a level of restoration that it's level of cleanup that it's much higher than it used to be, and definitely raises questions. That's why I'm saying it could be a long discussion. Okay. Bueno, en principio tu pregunta podría disparar una respuesta muy larga y que abriría un montón de discusiones, pero para intentar dar una respuesta más o menos corta, hay distintas expectativas, pero también dentro de la propia comunidad de los archivistas. Y tampoco diría que hay una división tan fuerte entre las cinematecas o los archivistas y los clientes comerciales. Pero claro, en la última década se han dado unos desarrollos muy fuertes y han desarrollado distintas posibilidades, entonces cambiaron las expectativas. Por ejemplo, si uno va a un festival como el Cinema Ritrovato en Bolonia, uno encuentra un nivel de limpieza de la imagen muy distinto al de que teníamos en el pasado, y eso nos abre un montón de preguntas. Just to finish quickly this long discussion, at the archive where I work, we tend to we don't want to clean up a restorations and make it a new film. Referred to as pristine restoration. We don't aim for that. But I see the general trend also within archives is to create pristine restorations. I don't have a problem with that, but what I think it's very important, and I think it's my role as a researcher and curator, is to make sure people have the tools to understand what they are seeing, and can understand that something that has been cleaned up to the point that it's different than what it used to be. So I'm not talking about only damages, but I'm also talking about stabilizing the image beyond what it used to be, the original technology, changing ratio, changing sound. So again, I don't have a problem with that. We can create new versions, but we need to be transparent and people need to be able to understand what has been done.
Sorry, it was very long. No problem. Bueno, y para cerrar a esta larga discusión que podría abrirse de una forma más o menos sucinta, en el archivo donde yo trabajo no queremos limpiar una película y hacer de ella una película nueva, una versión prístina, como se dice ahora, y yo creo que la tendencia general es hacer versiones prístinas incluso en los archivos. No tengo un problema con eso, pero me parece importante, y desde mi papel como investigadora y restauradora, es brindarle también a la audiencia los elementos para que la gente entienda qué es lo que están viendo y cuál es la diferencia con lo que era el original. Es decir, si vamos a dar algo tan limpio que es algo distinto, o si vamos a estabilizar la imagen tanto que ya no tiene que ver con la forma en la que se veía en su momento original, bueno, estamos hablando de otra cosa, como cambiar el tamaño del cuadro o cambiarle el sonido. Podemos crear nuevas versiones, pero la gente tiene que tener las herramientas para entender qué es lo que hicimos. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Alejo, también.